Si se está cobrando una incapacidad permanente, hay que estar muy pendientes de no cometer ningún despiste administrativo que nos haga perderla. Bienvenidos a un nuevo vídeo divulgativo. Hoy vamos a hablar sobre los pasos, los trámites a seguir en caso de que seas un pensionista, cobres una incapacidad permanente y te quieras mudar o cambiar de domicilio. Antes de nada, como siempre os digo, si os gusta este vídeo le podéis dar al botón de like, no olvidéis suscribiros al canal de YouTube del despacho y activad el botón de la campanita para no perderos ninguna novedad. Y antes de entrar en materia, os recuerdo, si tenéis algún tipo de duda relacionada con el mundo laboral, con la seguridad social, queréis un abogado de confianza, una misma persona que responda siempre a todas vuestras dudas en un plazo máximo de 24 horas, Campmany Premium es lo que necesitáis. Encontrarás mucha más información en el enlace que te dejo aquí arriba o también puedes clicar en un enlace que encontrarás en la descripción. Pues bien, como ya os he adelantado, hoy vamos a hablar sobre aquellas personas, aquellos pensionistas de incapacidad permanente que cobran esta pensión y tienen pensado mudarse o cambiar de domicilio. La respuesta es sí, sí te puedes cambiar de domicilio, sí puedes irte a vivir a otra provincia, a otra comunidad autónoma dentro de España, o incluso puedes irte a vivir al extranjero y continuar cobrando la pensión de incapacidad permanente. En este extremo, señalar algo muy concreto, alguna excepción, tenéis en cuenta que cualquier complemento, ya sea el complemento a mínimos o el complemento de esta incapacidad permanente total cualificada, este 20% añadido para mayores de 55 años, estos complementos, si vamos a residir fuera de territorio español, no se van a percibir. Eso también tenedlo claro. Hoy lo que os voy a comentar es qué ocurre con la pensión, como tal, con la cuantía que percibimos sin ningún tipo de complemento y cuando nos queremos mudar o cambiar de domicilio dentro de lo que es el territorio español. Como las incapacidades permanentes vienen siempre reconocidas por una dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social concreta, es esta dirección provincial quien va a gestionar, quien va a tramitar nuestro expediente, ya sea en el mientras estamos trabajando para conseguir una incapacidad permanente o una vez se ha conseguido la misma para futuras posibles revisiones. Es por ello que si nos trasladamos de domicilio, si nos mudamos a otra comunidad autónoma o a otra provincia, es imprescindible comunicar en el plazo de 30 días desde que nos hayamos trasladado allí, comunicar a la nueva dirección provincial del INSS que se trate, que estamos residiendo actualmente en este territorio y, por tanto, cualquier comunicación, cualquier gestión la haremos ya directamente desde la nueva dirección provincial, desde la nueva provincia y no desde la anterior en la que hemos dejado de residir. Es un trámite muy sencillo de realizar. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web de la Seguridad Social y aquí tenemos que hacer clic en el apartado Pensionistas, después en el apartado Servicios y más tarde hacer clic en Solicitudes Comunicaciones. Aquí encontraremos una lista de distintos formularios que nos van a servir para realizar distintos trámites. El que nos interesa hoy es el que pone modificación de datos bancarios y de domicilio. Aunque solo queramos cambiar una de las dos cosas, este es el formulario que tenemos que descargar. Veréis que nos dan a elegir entre dos opciones, dos archivos PDF. Uno sería el formulario normal y corriente, el que va a utilizar la gran mayoría de la población, y el otro sería el que está reservado para el régimen del MAR. Es más concreto para personas que estén dentro de este régimen. Para cualquier otro tipo de pensionista, régimen general, régimen especial de autónomos, descargaremos el primero de ellos. Una vez descargado el formulario, lo que tenemos que hacer es rellenar tanto los datos antiguos del domicilio en el que residíamos y rellenar también los datos del nuevo domicilio en el que hemos empezado a residir. Reitero, esto tenemos que hacerlo en los 30 días siguientes a nuestro traslado definitivo al nuevo domicilio. Una vez cumplimentamos, rellenamos este formulario, la persona interesada tiene que firmarlo y debe presentarlo por una de las distintas vías que nos permite la Seguridad Social. O bien podemos solicitar cita previa, ya sea por internet o en el teléfono que os voy a dejar aquí anotado. Esta opción, como todos sabemos, en estos tiempos de coronavirus, de pandemia, es una opción más complicada, por lo que os recomendamos hacer esta presentación de manera telemática, ya sea por correo ordinario, que también se nos permite. Encontraréis también en los datos que os vamos a dejar una dirección de correo a la que podéis enviarlo,
o incluso también podemos hacerlo de manera telemática mediante ya sea el certificado digital, si tenéis algún tipo, ya sea con el DNI o alguna acreditación que nos permita hacer estas gestiones telemáticas, o incluso también se puede realizar este trámite con el sistema clave. Este clave con la arroba, encontraréis también en la página web de la Seguridad Social las instrucciones para descargaros la aplicación y para poder realizar esos trámites de una manera más sencilla y sin necesidad de exponernos. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier duda al respecto, sobre este o sobre cualquier otro asunto relacionado con la Seguridad Social y con el derecho laboral, os invito a que dejéis un comentario a los pies de este vídeo y mi compañero Jorge Campmany intentará resolver todas vuestras dudas en los vídeos que sube cada viernes. Deciros, como siempre, si os ha gustado este vídeo, le podéis dar al botón de like. No olvidéis suscribiros al canal de YouTube del despacho y activad el botón de la campanita para no perderos ninguna novedad. También, y antes de que se me olvide, recordaros que tenéis a vuestra disposición una herramienta, una calculadora en nuestra página web para tener un primer acceso al mundo de la incapacidad permanente. En cuanto podréis comprobar si reunís requisitos de cotización, cuál puede ser vuestra base reguladora, en fin, un primer acercamiento realmente muy útil. Lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!